Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar del Studio Display de Apple, la pantalla monitor de Apple junto con la XDR para los equipos Mac Mini, Mac Studio y compañía. Una pantalla que ya vimos junto al propio Mac Studio en un unboxing que os hice hace muy poquito y que os dejo aquí en la esquina si no lo habéis visto, donde pues, vemos todo el apartado de hardware, vemos cómo es el unboxing y todo lo que hay dentro de las cajas y que pues como son dos equipos, tanto el Studio Display como el Mac Studio, los de ese unboxing, voy a hacer dos vídeos por separado, porque me parece que tanto el Studio Display como el Mac Studio tienen las suficientes características como para tener que hacer dos vídeos por separado y no dejarme ningún detalle atrás. Así que después de ver esta review y el pasado unboxing, os suscribís en la parte de abajo porque el próximo vídeo será la review del Mac Studio. Y sobre el Studio Display se ha discutido muchísimo, ya entrando en el vídeo de hoy, se ha hablado muchísimo si es una buena pantalla, no es una buena pantalla, si es demasiado cara, qué cosa tiene de buena, qué cosa tiene de mala, y se ha opinado muchísimo, pero creo que todavía no queda claro qué es y qué no es, y esa va a ser mi orientación en el vídeo de hoy, qué es y qué no es el Studio Display de Apple. Empecemos por lo que sí es el Studio Display de Apple. Es una pantalla 5K con panel IPS y que además tiene True Tone, 10 bits color, nada de 8 más FRC ni cosas por el estilo, 10 bits puros de color, con gama cromática amplia P3 y luego las configuraciones habituales de nanotextura y poder cambiar también la peana. En mi caso sí que cogí la nanotextura, pero ahora hablaremos de ella. En cuanto a lo que viene a ser la diferencia con lo que teníamos anteriormente, es prácticamente el mismo panel. En el iMac que teníamos actualmente, que es prácticamente el Mac Studio y el Studio Display, lo que vienen a sustituir es al iMac 2020, es el mismo panel prácticamente, 27 pulgadas, misma resolución, misma calidad, lo único que cambia es que pasa de los 500 nits que tenía de brillo el iMac 5K a los 600 nits en esta pantalla. De resto, simplemente menos bordes y es simplemente eso, una pantalla. En mi caso he vuelto a coger la opción con nanotextura, me gustó muchísimo en el iMac 2020 porque tengo una ventana enfrente que me da muchos reflejos y la nanotextura es eso, por si no lo sabéis, una capa de químico que se aplica por encima del brillo por parte de Apple, si tú la solicitas así, obviamente con un costo extra, y que lo que viene a hacer es reducir todo el brillo sin modificar tanto el color como el brillo que emite la propia pantalla, pero sí que en ambientes muy luminosos es algo muy recomendable y que de hecho ha ido bajando de precio. La XDR, que fue donde se estrenó, valía y sigue valiendo extrañamente $1000, luego pasó a 600 en el iMac 2020 y actualmente simplemente son 200 € más, lo cual ha hecho que vaya bajando la nanotextura, pero en los equipos anteriores no, cosa rara. En definitiva, ¿qué es este panel que Apple nos ofrece luego dentro de la carcasa de aluminio, de altavoces y demás que ahora hablaremos? Es el panel en sí, lo mismo que ya teníamos con 100 nits más de brillo, no cambia absolutamente nada y es una tecnología bastante superada. Ahora viene la otra parte de la pantalla, que es pues su construcción a aluminio, altavoces, cámaras, chip A13 y compañía. Porque esta Studio Display también es un monitor que prácticamente parece un iMac. Construcción totalmente en aluminio con bisagra orientativa en grados. Si tú quieres puedes configurarla también en altura aparte de la nanotextura, pero obviamente cuesta bastante. De hecho, para mí debería ser la opción que viniera ya directamente por el precio que tiene la pantalla. Directamente debería venir con nanotextura y con la elevación, al menos una de esas dos cositas. Y luego en esa construcción de aluminio pues destacan pues esas rejillas en la parte superior e inferior para la salida de los altavoces de los que ahora hablaré. También es la Studio Display un sistema de videollamadas completo para que en principio no necesite nada extra fuera del monitor. Eso quiere decir que tiene una propia webcam con micrófonos y altavoces en principio de alta calidad. Y todo ello se controla mediante el chip A13 que tiene en su interior. Empecemos por la parte de la webcam. La webcam que tiene esta Studio Display es un ultra gran angular de 12 megapíxeles y campo de visión de 122 grados con apertura 2.4 y lo que viene siendo ya famoso en los últimos iPad y compañía, el encuadre centrado o Central Stage, que es esa posibilidad, como estaréis viendo ahora mismo en pantalla, de que la pantalla o la cámara me vaya siguiendo según yo me vaya moviendo por el encuadre. ¿La cámara se ve bien o se ve rara, Cristo? Porque me parece que estoy viendo ahora mismo que la pantalla o la cámara no se termina de ver muy bien. Y efectivamente, la cámara para mí es peor que lo que tenemos actualmente en los nuevos MacBook o en cualquier cámara 1080 que actualmente Apple tenga. Y esto tiene una explicación. ¿Por qué crees, Cristo, que la webcam de esta cámara se ve peor que, por ejemplo, la de los MacBook? Y en este caso es por el encuadre centrado. Para poder dar un encuadre centrado necesitamos más amplitud de la cámara. Para ello tenemos que pasar de los angulares normales que tenemos y que suelen ser las cámaras principales en los iPhone, iPad y compañía, y que tienen una buena calidad y una buena construcción y luminosidad, a lo que viene a ser un ultra gran angular, que lo que hace es, si esto es el gran angular, es abrirse mucho más, pero eso conlleva que por temas de físicas y compañía de las ópticas la calidad se disminuye bastante y suelen ser además objetivos menos luminosos. Podéis ver que sobre todo en algunas partes de mi cara, hoy que el día no está tan luminoso, en las partes de las sombras empieza a pixelarla de una manera para intentar levantar lo que vienen siendo las sombras a través de la subida de ISO, y eso provoca una imagen que está como granulada, además que al verlo encima en 27 pulgadas, si lo ves en una pantalla grande, te da todavía más la sensación de que se ve peor, porque claro, al ser la pantalla más grande, pues ves mucho mejor lo que viene siendo el apartado del ruido. Como suelen ser objetivos menos luminosos, el chip A13 detecta que hay menos cantidad de luz y lo que hace es subir lo que se llama en fotografía la ISO o el ruido o la grano que suele haber en las películas de fotografía. Eso conlleva que tú notes que la cámara está como más pixelada, más granulada y que no se ve tan nítida como solía ver en el iPad o en el iPhone o en cualquier otra cámara. Y es la decisión de Apple de poner el Central Stage en esta Studio Display lo que hace que pues la cámara para mí no sea buena, la verdad, en cuanto a calidad, es visible y compañía, tiene buena gestión de color y de iluminación a través del chip A13, pero para mí la opción deseable hubieran sido que o bien hubieran puesto un gran angular normal para tener una muy buena calidad como tenemos actualmente en los MacBook nuevos, o directamente tener dos cámaras. Si tienes espacio de sobra, Apple, ¿por qué no has puesto dos cámaras y que luego pues vayas jugando de una a otra según lo que necesites? Así que en cuanto a cámara, regulín, regulín. Luego tenemos un sistema de micrófonos que es prácticamente el que tenemos, un sistema beamforming de 3 micrófonos que tenemos en el resto de los equipos. Es un sistema que se escucha bastante bien para videollamadas y compañía, de ahí no tengo quejas, no es un gran micrófono como un micrófono profesional como el que estoy grabando este vídeo, pero es un buen micrófono y algo incluso mejor que lo que tendríamos en los AirPods. Y luego vamos, que creo que de los tres apartados que son novedosos en la Studio Display, me parece que es el mejor, que es el apartado de altavoces. En concreto, la Studio Display tiene un sistema de altavoces de alta fidelidad con cancelación de fuerza en los woofer y un sonido estéreo amplio. Además tiene compatibilidad con el sonido espacial y Dolby Atmos, y en definitiva da una muy buena calidad para hacer una pantalla. La verdad que es sorprendente, verdad que no es un HomePod, no son unos altavoces externos que puedan dar otro tipo de graves, otro tipo de sonidos mucho más ricos, pero para hacer una pantalla, o para en comparación con iMacs anteriores y compañía, creo que en este apartado sí que Apple ha tenido una buena nota. Son unos altavoces que se escuchan muy bien. Si no eres muy purista, muy tal, o utilizas auriculares para no tener que comprarte otros altavoces, creo que los de la Studio Display van perfectamente. Y creo que, como digo, junto a webcam, micrófonos y demás, es el mejor apartado. Me queda en duda por qué Apple no ha aprovechado todavía el chip A13 que tiene en su interior, que es para controlar, pues como he dicho, el tema del audio, el tema de los micrófonos o el tema de la webcam. No lo aprovecha un poquito más y le da alguna función, por ejemplo, alguna parecida al Apple TV, o poder tirar AirPlay directamente al monitor y no a través del Mac. Además, también es algo positivo dentro de la pantalla que trae en la propia caja un cable Thunderbolt 4, un cable que aproximadamente te puede costar de los 70, 80 o 100 euros perfectamente en Amazon, a Thunderbolt 4, repito, de 1 metro y trenzado, lo cual viene muy bien porque no tienes que comprarte luego el cable si quieres dar una buena salida de tu equipo a la pantalla. Pero ahora hablemos de lo que no es la pantalla. No es un equipo revolucionario, es más de lo mismo. Es la misma pantalla que tenemos en el de 27 pulgadas con 100 nits más, una webcam nueva, unos altavoces nuevos y poquito más. En el diseño está muy guay toda la historia, pero no es nada revolucionario. Que no quiere decir que esté mal, es decir, está muy bien y nos gusta, pero esperábamos un poquito más de esta pantalla. Y es que no aporta nada nuevo, no aporta nuevas tecnologías como mini LED o cualquier otra cosa que, si bien es verdad que tú me vais a poner en comentarios ahora, Cristo, pero es que se le ponen mini LED, se hubiera ido mucho más de precio. Ya, pero es que el precio no deja de ser alto y tampoco tenemos nada nuevo. Y antes, por $1.800 aproximadamente, te llevabas un iMac 5K con un ordenador dentro, y ahora por el mismo precio tienes solo la pantalla. También he hecho en falta, y que no es el Studio Display, una pantalla la cual sirva para multiusos. Por ejemplo, no tiene un puerto HDMI, únicamente tiene 4 puertos USB tipo C en la parte trasera y uno de ellos de carga, que permite, eso sí, también es bueno, cargar un portátil de Apple, cualquiera de ellos, a través de ese puerto, pero no tiene ningún otro puerto. Por ejemplo, echo de menos una HDMI, ya que se lo has puesto a los portátiles, también pónselo a la Studio Display, o incluso sería una gran pantalla como pantalla secundaria o principal para, por ejemplo, videojuegos o compañía. Y ahí echo de menos también que, por ejemplo, no tenga pues los 120 Hz para poder conectar nuestros portátiles MacBook Pro con 14 y 16 pulgadas que tienen 120 Hz en sus pantallas, pues poder ponérselos a esta Studio Display. Que es verdad que seguramente serán por limitaciones de la tecnología IPS que el mini LED sí consigue, pero se echa de menos. Seguramente todas estas pequeñas cositas, pequeñas mejoras que echábamos de menos en la Studio Display, lo veremos en la renovación de la XDR, y por eso todavía no se ha cambiado. Curioso, no digo ni bueno ni malo, curioso, la pantalla no tiene ningún botón de encendido o apagado. Si quieres apagar la pantalla tienes que poner en reposo el propio Mac, porque es el Mac el que controla la pantalla. Curioso. ¿Tiene un precio alto la pantalla para lo que trae? Sí, realmente creo que tiene un precio relativamente alto. Creo que por esas características de webcam, altavoces, micrófonos y demás, se ha encarecido la pantalla, porque realmente el panel es de una tecnología, como ya dije antes, superada, y que pues debería ser más económica de lo que es. O al menos que algunas características como la nanotextura o la peana pues fueran mejoradas por el precio base. Y es que claro, el precio es lo que define actualmente, por desgracia, a la Studio Display. Que hubiéramos preferido algunos del sector una pantalla sin webcam ni altavoces, porque así se hubiera reducido el precio, porque solo haríamos el panel. Puede ser. Pero también entiendo que hay otros muchos usuarios, por ejemplo de Mac Studio, Mac Mini, que ni tienen webcam ni tienen altavoces y que quieren todo en una única pantalla de cierta calidad o de muy buena calidad, como en el caso de los altavoces, para no tener que comprar equipos periféricos. La pregunta es hacia quién va dirigida la pantalla o no, porque si eres un profesional, pues con esa webcam y esos altavoces no te va a valer, y si no va dirigida al sector profesional, sigue siendo un precio muy alto para lo que viene siendo la gente común, que no va a necesitar ni tanta calidad ni todo eso. También me resulta cuanto menos curioso que la Studio Display solo llega hasta los 600 nits y por lo tanto no tiene HDR 10 siquiera, porque el HDR 10 es a partir de los 1000 nits, y por ejemplo el Dolby Vision, que sí, casualmente sí que tienen los iPhone por su tipo de pantalla y que son capaces de grabar en modo con Dolby Vision, que puede llegar hasta los 10.000 nits, la pantalla ni siquiera llega a superar los 600 nits, con lo cual realmente la pantalla no tiene propio HDR, y si está para un público profesional, ¿cómo es que no lo tiene? Esto tiene que ver porque los iPhone tienen tecnología OLED y la pantalla todavía tiene una tecnología IPS, pero sí que resulta curioso que no haya, como digo, un avance al menos en la tecnología de la pantalla. Y tú dirás entonces, Cristo, ¿y por qué te la quedas? Pues bien, mis motivos de comprar, aunque sabiendo que es una pantalla que tiene un sobrecoste y que me parece que, en comparación con el Mac Studio, que me parece que sí que está más equilibrado, la pantalla está algo desequilibrada, me la quedo por lo siguiente. Lo primero es que llevo mucho tiempo con Apple, sobre todo con monitores de Apple, con iMac, con MacBook, con monitores, y estoy desde hace muchos años acostumbrado a la forma que tiene Apple de regular sus equipos en cuanto a color. Entonces estoy muy acostumbrado, tengo ya mis presets, tengo ya mis módulos de vídeo y todas las historias acostumbrados a ese tipo de pantallas, y yo ya sé cómo queda el resultado, y que con otras pantallas que incluso he probado antes de esta pantalla, porque pensaba, no sabía qué pantalla me iba a comprar, pues bien, he probado otras pantallas y los presets no quedan igual, tengo que regular aquí y allá, y al final dije, pues por el color va entrando mucha parte de esta pantalla. Lo segundo, aunque el de coste elevado, sé que es una apuesta de futuro, una apuesta que sé que en principio en calidad debería durarme muchos años a una muy buena cadencia, es decir, Los 600 nits de brillo, por ejemplo, a mí me hacen mucha falta porque tengo un cuarto muy luminoso y que además le pega la pantalla. La opción de nanotextura, porque he probado otras pantallas de precios similares o muy parecidos, gamas altas de BenQ y compañía, que aunque en color son increíblemente buenas, incluso podría decir que alguna que he probado incluso iguala o mejora esta a Studio Display, sí que es verdad que luego tienen 250 nits de brillo, 300 y demás, y eso hace que para mí, mi trabajo, mi entorno y demás, y para lo que yo estoy acostumbrado, se quede demasiado corto. Y eso sí que hace muy bien Apple, dar unas pantallas que puede regular el brillo hasta brillos para relativamente altos, para lo que suelen ser este tipo de pantallas, y que además son un brillo que durante años suele pasar el tiempo bastante bien. Es decir, otras pantallas el brillo se le va bajando, van perdiendo ese apartado de fuerza en el brillo y compañía, o están mal localizadas o muy localizadas en el centro, y la Studio Display en ese apartado, a falta de herramientas que permitan analizarla mucho más detenidamente, espectrofotómetros y compañía, pues la verdad que en general, a lo que viene siendo mi visión, sí que reparte muy bien el brillo y lo hace muy sostenidamente. Y os parecerá una tontería, pero hasta el propio cable, que el propio cable, como dije antes, cuesta entre unos 70 a 100 euros aproximadamente, Thunderbolt 4 de 1 metro, buscadlo por ahí, que no es un cable barato, pues también cuenta dentro del precio, y otras pantallas no te lo incluyen o directamente te incluyen un USB tipo C normal y corriente, y si quieres altas velocidades para que haya una buena transferencia, una buena sincronía entre el ordenador y la pantalla, pues también cuentan el precio. Y como digo, aún sabiendo el sobrecoste, he decidido hacer esta inversión. Vosotros me pondréis en la parte de abajo qué os parece este Studio Display y qué os parece la review y de lo que he tenido que contaros hasta ahora. Próximamente, a lo mejor dentro de un mes, dentro de 2 meses, os hago otro vídeo de cómo han sido mis primeros 3 meses con la pantalla y compañía, y a lo mejor os cuento otras cosas o os cuento lo mismo. No sé, ponedme abajo en comentarios lo que queráis. Pero te recuerdo que el próximo vídeo del Mac Studio, así que suscríbete, campanita, para que YouTube te avise. Si no, en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y compañía que tenéis en la descripción de este vídeo, pues yo te avisaré y te diré, oye, ya he subido este pedazo de vídeo, que el del Mac Studio es todavía más complejo que el del Studio Display. Nos vemos en el próximo vídeo del canal, espero que os haya gustado, hasta la próxima.